algo tú? Thank you.
mira, pasan los cuadras. Mira, usted de la langosta de río, porque está a mí sin discusión de vida. Y es mi alimento. La grandeza que al cojidito madrileño le echa en la mujer y a la verbena en las vestidas. Cojidito madrileño de la tierra y del mañana. No veo otro mundo en un burro. Como el anuncio, ¿no? ¡Emma! ¡Emma! ¡Agárrate! ¡Que te caes, niña! ¡Emma! ¡Dame la
Aquí tengo a la señora Pablo. Y Pablo, que es la romería de la Charca y no lo hemos visto hoy. ¿Qué ha pasado? A ver, digo, vamos a adornar cochecillo un poco y vamos, porque animas la fiesta y tú te pones cualquier ropa. ¿No? Nada, que no quería. Digo, qué raro, lo veo yo esto, ¿eh? ¿Pero dónde está Pablo Andoz? En el Pantanillo. ¿A Pantanillo se ha ido a pescar? Y he reído con él, me ha hablado y digo, no, si no te voy a hablar. Pero hay un motivo. Porque no me lleva a la charca. Qué raro, después de 30 años, 40 ahí, en la, ¿no? Participando y este año que por lo menos no salga a saludar en la misma puerta, porque si no puede. Y luego después se pone cualquier ropa, se le va a bailar. Sí. Él no le da vergüenza de nada. Digo, anima un poquito la fiesta, hombre. Se le metió así, en día el Pantanillo y ha ido. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero que la gente lo llevan de menos allí en el parque hoy. Pablo no se ve para ir con la motina o con lo que sea, pero... Sí. Siempre va el hombre atrevido con algo. Vino el otro día dos o tres muchachos chicos. Yo no sé si el tuyo o de tu hermana o yo qué sé. Pablo, viste un poquito el coche, hombre. Que tú animas mucho la fiesta. Y dice Pablo, yo no. ¿No? Pues mira. ¿Ves? No la ha hecho el tío este, que a mí me gusta, que anima un poco la fiesta, ¿no? Oh, bueno, pues ahí está. ¿Qué vamos? Ya hablaremos con Pablo a ver cuál ha sido el motivo de que... Él se sale mascarado por, ¿sí? Porque no está aquí. ¡Buenos si días! No me ha sido malo, compañero. Si estuviera aquí, se liaba a bailar delante de los músicos. Yo no sé por dónde la daba. Pero lo importante es que está bueno, ¿no? Pensábamos que estaba malo, ¿no? Está bueno, ¿no? No, no está malo. Aquí la que hay mala soy yo, pero... Digo, anda, que yo te ayudo. Que yo me tomo dos pastillas y... Yo no sé qué le han dado. Es que luego a mí no me dan premio, que esto... Digo, si siempre te la han dado, coño. No, ¿cómo no te van a dar primero ni el segundo? Porque pues, tú lo que haces... ¿Qué haces tú ya? Que no ha querido. Bueno. Nada. Vale, vamos a hacer. El año que viene lo cogeremos. Al año que viene a ver si está. A ver, también. Hace mucho. Claro. Te persigue la policía, Juan. Chache, en busca de Pablo, que no quiere venir a esto. ¿Dónde está Pablo? En el Pantanillo. A ver, en busca de... ¿Al Pantanillo se ha ido, Pablo? No ha querido adornar el coche, no hay nada. No le dais premio ni nada. Para decir que no me ha dado nada. A mí no me da nada, yo no me... Yo te ayudaré, hombre. Está enfadado, Pablo. Está enfadado. Por lo menos para la cerveza, hombre, te tenías que haber dado. Le debía yo que sea 5 euros de la cartera. Que nosotros de nuestra cartera, ¿cómo? Eso que se me apunta nada. Hola. Es que se queda el tío mirando, mira, ¿y tú qué es? ¿Qué es? ¿Soy mamá? Mira el tío. ¿Cómo se queda mirando? Venga, os voy a sacar una retratadura, venga. Venga. Ahora te cojo. Soy la cojita, me lo coloca todo el mundo. Mira, este. Venga, este yo. Mira, niño, mira pesar. Y mi niño el cordobés. Y el cordobés. Yo soy cordobés. El cambio que con la mamá. Mira, el que está aquí con mi abuela. Mira. Bueno. El chorrero se ríe. Toda la noche me tira bailando yo. O tiene que estar cansino. A ver si no se duerme, habrá que hacer lo que sea. Yo no te he No me he parado y voy a trabajar. Sí, a ver, ya está. Un pañuelo está.
Thank you.
abierto justo cuando... Yeah.
arbusto de la otra. Sí, no,
¿Ah?